Pues nos habíamos quedado en que al principio del concilio, cuando había ese mar inmenso de documentos que no se sabía muy bien dónde situar, hubo un cardenal, el cardenal Suenens, de Bruselas, que dijo, bueno, recogiendo una idea que venía de Juan XXIII, de uno de los discursos de Juan XXIII, ¿no? Dijo, bueno, pues todo este marasmo inmenso de textos y documentos, lo que podemos hacer es dividirlos en dos, Ecclesia ad intra, Ecclesia ad extra, Ecclesia hacia adentro, Iglesia que dices de ti misma, y Ecclesia ad extra, Iglesia que dices al mundo. Y entonces, digamos que esos son como los dos grandes polos, ¿no? Pero estaba diciendo que el Concilio Vaticano II, a pesar de ser un concilio cristocéntrico, es eclesiológico porque completa la doctrina del Vaticano I y describe cuál es la naturaleza de la Iglesia. ¿Por qué? Pues por una cuestión muy interesante, porque la idea de Iglesia que había en la modernidad era la Iglesia como sociedad perfecta. Un autor había dicho que la Iglesia es tan visible como la República de Venecia. O sea, todo el aspecto mistérico, todo el aspecto espiritual, por lo tanto, quedaba en un segundo plano o quedaba relegado, ¿no? Esto, en cierto modo, se había subsanado con una encíclica de Pío XII, que es la Mystici Corporis, donde habla del cuerpo de Cristo. Y como nosotros somos miembros de ese cuerpo, del cual Jesucristo es la cabeza y que el Espíritu Santo es la sangre o la savia que anima ese cuerpo, ¿no? Entonces, digamos que eso ya tenía un contenido más espiritual. Pero digamos que la imagen de la Iglesia era una imagen sobre todo visible. ¿Qué es la Iglesia? Pues sobre todo las parroquias, los curas, los obispos, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso, lo primero que va a hacer la Constitución Dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium es de hablar de ese carácter mistérico, pero al mismo tiempo visible. Es decir, la Iglesia es misterio y es sacramento. La Iglesia es misterio de comunión de los hombres con Dios. La Iglesia es pueblo de Dios Padre. La Iglesia es cuerpo de Cristo. La Iglesia es templo del Espíritu Santo. Y también es misterio de comunión entre los hombres y las mujeres, entre los cristianos y las cristianas, de tal manera que tiene también una manifestación visible. Por eso es sacramento. ¿Un sacramento qué es? Signo visible de la gracia invisible. Por lo tanto, hay una serie de elementos espirituales, que es nuestra comunión con Dios, a través de elementos materiales y visibles, y por eso es sacramento, como es la Eucaristía. La Eucaristía es el cuerpo de Cristo presente bajo las especies del pan y del vino, materiales, visibles, palpables. Bien, pues así va a empezar la Lumen Gentium, rescatando, digamos, esa dimensión espiritual y armonizándola con la dimensión sacramental o visible de la Iglesia. Luego también ahí hay una cuestión interesante y es, claro, el esquema anterior, el de Ecclesia antiguo, había colocado, bueno, si hablamos de la Iglesia, lo primero los obispos y después ya el pueblo de Dios. Sin embargo, se va a sugerir que se haga ahí un giro, un cambio. Primero el pueblo de Dios, porque lo importante es ser cristiano, ser bautizado. Digamos, los obispos y los pastores, lo que están ahí es para servir al pueblo de Dios. Entonces se hace ese giro, el capítulo 2 sobre el pueblo de Dios y el capítulo 3 es sobre la jerarquía, sobre los obispos, especialmente, ¿no? Entonces ahí ya se está
transmitiendo un mensaje, y es que lo importante es ser bautizado. Y los ordenados estamos para servir a los que están bautizados. El sacerdocio ministerial está para servir al sacerdocio común de todos los fieles. Lumen Gentium número 10. Entonces, digamos que ahí está cambiando algo y podríamos pensar, ¿esta es una imagen ultramoderna de la Iglesia? No, es la Iglesia desde los orígenes, tal como la vivieron los primeros cristianos y tal como la estableció Cristo. Esa imagen de, no sé, el obispo autoritario o el sacerdocio como poder no corresponde a la voluntad de Cristo. Después hay otro gran mensaje, que es la llamada universal a la santidad. O sea, la santidad no es para un cuerpo de élite, para unos pocos. La santidad es para todos. Si eres bautizado, ya tienes una misión y tienes una vocación para la santidad. Por lo tanto, aquí hay trabajo para todos, por decirlo de una manera, ¿no? Y después vendrá la vida religiosa, y la vida religiosa ahí se propone como un testimonio de amor, testimonio de caridad. Tiene esa función escatológica de testimoniar el amor en un mundo a veces un tanto cruel. Bueno, pues se recoge esa idea, ¿no? Y no tanto el aspecto jurisdiccional o jurídico, que también es importante, pero es consecuencia de lo anterior, ¿no? Y acaba esa constitución dogmática sobre la Iglesia con la dimensión escatológica, por lo tanto, diciendo, claro, cuando hablamos de la Iglesia, pensamos en la Iglesia visible, lo que nosotros vemos, nos olvidamos de la Iglesia invisible. Claro, la Iglesia más importante es la que está en el cielo, la que está unida ya a Jesucristo, que es la cabeza. Y digamos que lo más importante de la Iglesia son los santos y sobre todo María Santísima, que es como acaba este documento. Diciendo, bueno, pues la primera Iglesia, la primera creyente, la primera cristiana, va a ser María. Y entonces ahí se hace un desarrollo bonito, muy bonito, pero también muy profundo, o sea, no simplemente un bonito final, sino muy profundo, donde se propone a María como paradigma de toda la Iglesia. Bien, en el norte la Iglesia y al sur el mundo. Entonces, la Gaudium et Spes, que tiene como dos grandes partes. La primera parte es así, se intentó hacer como muy en diálogo con la situación actual y se intentó hacer un texto práctico que al final resultó siendo bastante banal. ¿Por qué? Porque las circunstancias cambian. Ahí está el gran debate, si se cita el marxismo, si no se cita, los sindicatos. Bueno, todo eso ha quedado un poco obsoleto, claro. Ahora hay ordenadores, internet, y todo eso no lo sospechaba ni de lejos la Gaudium et Spes, ¿no? Entonces ha quedado. Pero sí, una parte más teórica del principio
sí que eso ha tenido un gran calado. Ahí está, por ejemplo, el concepto de persona. Y hemos recordado cómo todo el personalismo en clave cristiana es recogido por el concilio precisamente aquí. El concepto de libertad, hemos hablado de la libertad religiosa, pero que en la concepción cristiana la persona es central, libertad que culmina en el amor. El concepto de relación, la dimensión relacional de toda la persona humana, o cómo el modelo de la familia, se habla de la familia y de la sociedad, pero que el analogado principal, el modelo al cual tienen que estar constituidos tanto la familia como la sociedad, es la Trinidad, donde hay una comunión de amor y conocimiento. Claro, estas son ideas de alto y largo calado, ¿no? De gran profundidad, expuestas en esta constitución pastoral. Y luego pues habrá pues las típicas alusiones a la importancia de la vida social, de la política, de la economía, etcétera. Estas grandes cuestiones del momento, pero que digamos en el fondo son corolarios o son consecuencias de estos grandes temas filosóficos y teológicos que se contienen en la Constitución Pastoral. Hay un último tema que es crucial y es el tema de las religiones y la evangelización. El concilio tiene una visión positiva de las religiones, pero no definitiva, y entiende las religiones como algo provisional y precursor. Es decir, que lo que tienen que hacer las religiones en el fondo para alcanzar su verdadera naturaleza es ser una preparatio evangelii, ¿no? Una preparación para el Evangelio. Entonces, por un lado, tiene esta concepción positiva, pero no definitiva, de estas religiones, ¿no? Y cómo es necesaria esta evangelización.